Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy tenemos una pieza sumamente interesante e incluso hemos descubierto algunas cosas porque su dueño, espero que se me cayó la birome, la voy a buscar. No se me vayan, no se me vayan, que se me cayó la lapicera. Acá la tengo que usar para señalar. Bueno, me llama un amigo y me comenta que tiene un revólver Diana, calibre 32 largo, y que estaba desconcertado, que pensaba que era probablemente de origen alemán, como son las armas Diana. Todos recordamos las carabinas Diana y las armas de aire comprimido Diana, ¿no? Que es una empresa clásica alemana de armas deportivas. Bueno, lo veo al revólver calibre 32. Yo no tenía identificado que Diana hubiera fabricado revólveres calibre 32. Por ahí alguno me puede ilustrar al respecto, pero yo personalmente no sabía, lo cual me llamó la atención. Les voy a ir mostrando. Tiene el loguito de, por eso era importante la birome. El logo, un logo acá que dice Diana, que es distinto al logo de la empresa alemana. Acá tiene su número de serie. En la base de la empuñadura tapo porque el arma no es mía, es de un amigo, me pidió que no quería que se vea. Acá en la parte superior del cañón tiene una inscripción que dice utilizar cartuchos de presión estándar. Eso me llamó poderosamente la atención, o algo así es la frase, no me acuerdo. Y aquí, el que ha visto los videos que hice sobre armas fabricadas en Eibar, tiene el clásico escudo característico de la localidad de Eibar, en España, en el Euskal, el País Vasco, que identifica que esta es un arma de fabricación en la localidad de Eibar española. Después no en ningún lado dice que es español ni nada, simplemente tiene ese sello acá que lo delata. Les recuerdo y les recomiendo que vean el video sobre las armas de Eibar y ahí van a entender bien de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Este es un revólver español, calibre 32, de muy buena manufactura, está muy bien hecho. Es una copia de un Smith & Wesson, claramente, copia de un Smith & Wesson. Está fabricado por Ojanguren y Mercaide. Ojanguren y Mercaiden para una de las tantas marcas que tenía, que es Diana. Ustedes recordarán que las empresas en España tenían generalmente muchas marcas, algunas las reservaban los ejemplares de más calidad y a otras los de más de calidad media y otros los de paupérrima calidad. E incluso había algunos que eran verdaderas estafas, como los Browning o los Smith & Wesson o los Colt, de los cuales hemos hablado, que estaban destinados a engañar al público que pensara que compraba un Colt y compraba un Colt o un Smith & Wesson. Bueno, el revólver, vamos a enfocarnos en él puntualmente. Primero vamos a probar la concentricidad del tambor. Recuerden siempre que se prueba, ya hemos hablado, se prueba en este momento, en el momento que el martillo está a mitad camino, que es cuando el revólver estaría para dispararse, ahí es cuando se prueba y la concentricidad es relativamente buena, teniendo en cuenta que esta es un arma que tiene 80 años y más también. Vemos que está bastante bien. Los mecanismos funcionan perfectamente. Yo medí el cono de forzamiento y es apenas un poquito superior al diámetro de una bala del 32, lo cual quiere decir que el fabricante ya de entrada le tenía confianza al revólver. Cuanto más ordinario es el revólver, el cono de forzamiento se parece más a un embudo. Cuando tiene un cono de forzamiento como para un 44 Magnum y el revólver es calibre 32, estamos en un arma, ante un arma de pésima calidad. Los aparatos de puntería son clásicos en este tipo de armas. Antienganche, carece de alza, la alza está tallada en el mismo puente del revólver. En simple acción es extremadamente suave y preciso, libera muy bien. Tiene púa flotante. Es muy bueno eso, púa flotante. Fíjense cómo liberan la simple acción. Impecable. Y ahora observen en doble acción. Es un poco pesado, pero es constante y sin arrastre, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta sus limitaciones. Las cachas son de una especie de madera que parece sintética, no sé bien, no me animo a sacarlas porque se parten habitualmente, hay que tratar de jorobarlas lo menos posible, pero son de madera, realmente son de madera, pero tampoco es una madera demasiado, o sea, es algo que no quiero ni averiguar,
Pero bueno, es como una especie de madera como reconstituida, parece, no sé, algo extraño. Pero bueno, con respecto a la apertura del tambor, como en cualquier revólver de Smith & Wesson, la apertura es hacia adelante y el extractor y la estrella funcionan perfectamente bien. Tiene un detalle de calidad, una traba colocada aquí que bloquea la varilla y ofrece un cierre un poco más perfecto y al mismo tiempo evita que la varilla se doble. Por lo demás, el revólver no tiene nada más que sea destacable. El empuño es correcto, es una de las clásicas armas destinadas a la defensa personal que tanto vinieron a la Argentina hasta tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad, que me pareció interesante hacer la nota porque es el clásico revólver de la mesita de luz. Cuando íbamos a la casa de esos tíos solterón o a la casa del abuelo de algún amigo y nos encontrábamos en la mesita de luz que tenía en una franelita, generalmente un revólver de este calibre y muchos casos de este origen. Así que me pareció interesante hacer la nota. Me gustó el ejemplar, lo voy a probar porque es un arma que está en perfectas condiciones de uso. La terminación es una especie de cromado muy intenso, muy lindo. Así que le voy a contar después mis impresiones. Obviamente no es un arma para concurso, pero tampoco el calibre se puede decir que sea el ideal para la defensa personal. Obviamente es mejor que nada, pero no deja de ser un 32. Pero la verdad que me encantó. Si les gustó el video, denle un like y nos vemos en la próxima.